revirtiendo desde el miércoles agua servida sin tratar. En horario peak, 10 litros por segundo a una distancia de 40 metros de la orilla. Una falla en la planta elevadora ubicada frente a esta misma playa provocó la alerta. La reparación tardará por lo menos hasta el fin de semana. Esta es una falla de la cual la estamos investigando. Las causas pueden ser variadas, incluso el mal uso de los colectores. Esto puede llegar algún elemento extraño, ¿cierto?, al sistema de bombeo que impide que este funcione bien. Estamos investigando las causas y esperamos tenerla a la brevedad posible. La Armada y la Superintendencia de Servicios Sanitarios iniciaron investigaciones paralelas para determinar las responsabilidades de la empresa y las multas que ésta arriesga. Sin embargo, por ahora los esfuerzos están centrados en detener el vertimiento del agua hacia el mar, ya que existe un riesgo para las especies que ahí habitan y la población, sobre todo por la cercanía con el balneario municipal. Son aguas servidas y las aguas servidas son residuos domiciliarios de las personas y nadie dice que todas las personas del área central de Antofagasta estén sanas, ¿eh? Pueden haber personas enfermas con muchas enfermedades que están en sus casas, incluso quizás la agua del hospital va a dar ahí mismo. Entonces estaba en un riesgo sanitario bastante alto. La autoridad sanitaria en tanto exigió a la empresa monitoreos permanentes de la calidad del agua en la zona afectada y otras medidas de mitigación. Aguas Antofagasta además intervino plantas cercanas para reducir el impacto y se evaluará también la situación del balneario. Vamos a verificar también a ver si pasa algo en el balneario. Pero lo que exigimos en ese momento fue el sector directamente afectado por el vertimiento. ¿Y la evaluación en el balneario, ya cuándo se podría realizar? Yo creo que en el curso de estas horas, mañana. ¿Y esa evaluación se realiza con la medición también del agua o van a hacer una observación? No, se muestrea el agua para ver el recuento de coliformes. En este caso. 3 días demoraría la reparación de la planta, ya que el sistema que falló no está en el país, por lo que sanitarias de otras regiones están colaborando en la emergencia. Ya este viernes se conocerían los primeros resultados de la toma de muestras realizada en el agua, y según ello la autoridad resolverá ampliar la zona de riesgo o aumentar las medidas de mitigación. Por ahora lo único claro es que en esta playa está prohibido bañarse.